dispuesto y el charro presto para la tercera del área. Bien, Mario Madera, triángulo de los Arenas. Vámonos, abrir la puerta. Ahí está la griñola. Y un telecro de la naranja. A trabajar por el sentido de la contra de máscara. El sentido de la contra de máscara, que mis amigos es por el sentido natural de las manecillas del reloj. Vámonos a trabajar y ponerse las carrilleras, las cartucheras. Trabajando resorte girado, vámonos al sencillo. Las pasadas obligatorias, le va a buscar las manos metiéndole el efecto bonito. Como que no, si me debía, el que busca encuentra. Y el que encuentra derriba, sí señor. Ahí está, como que no, la primera de cuenta en la frente. Mario Madera para cambio de suerte. Esto se está poniendo interesante, se está poniendo bueno. Ahí vemos la magia de la repetición, qué bonito. Llega hasta la barda, encuentra las manos y ahí está sacando Jumata de la chaparrera. Así que ya vamos a ver a Ricardo Azuela preparando su mangana. Vamos a ver qué floreo nos trae preparados. Iniciando con un resorte contragirado y después acomodando el espejo. Las arracadas al frente para levantar el floreo y cobijarse con la canana. Venir y preparar el resorte girado. Acomodar el resorte sencillo. Posteriormente el par de pasadas. La rueda, la barda, la levanta. Ahí sí, ahora sí la lleva. La lleva puesta, se acuesta el Cristo y derriba. La mangana con el tirón del ahorcado. Trae porra como de 20 gentes. Bueno, así hacen el escándalo, hacen la porra. Pero ahí está, la porra y el apoyo para Ricardo Azuela. Recuerde, no te quedes sin ver la ronda final de la eliminatoria ni las finales. Macizo, viejón. Y un telecro de Olananca, Cuaca, a trabajar el arreo. Vamos a ver por cuál sentido va a pedir. La greñuda viene por el sentido de la contra de máscara. Ahí trabaja el paso del coyote o pasando de arriba hacia abajo. El resorte contra girado donde acomoda el espejo para no darse la corbata. Se acomoda las carrilleras donde guarda los cartuchos buenos. Vámonos. El resorte sencillo, las pasadas obligatorias de medio del tranco. Vamos a ver si remata en forma contraria. Le busca las manos, la lleva. Vámonos a sacar Jumata de la chaparrera. Y ahí está, como que no, se me debía. David Rojas Sánchez, un hombre muy seguro a la hora de accionar. Tiempo para cambio de suerte. Un hombre con sangre fría a la hora de accionar. Vamos a esperar la calificación que se le otorga en la asignatura de manganas. Puntuación de la tercera oportunidad. Mangana rematada de contrarrodada encontrada. 25 puntos. 2 puntos adicionales de tiempo no utilizado. Se pone en la distancia de los 4 metros Jesús Aceves Padilla. Chuyín Aceves Padilla, porque Chucu, su señor padre, está ahí arreándole la yegua. Se va para la primera oportunidad, la primera pasada. Vamos a ver de qué manera resuelve, de qué manera va figurando este concierto de floreo, este concierto de pasadas, de resortes, de giros y contragiros, porque está siendo puntual en su envío llegando a la yegua. Vaya, claro que sí. Conta, si me permites, vamos a hacer hincapié para que nuestro evento siga saliendo lo mejor. Les vamos a pedir de favor portar el cubrebocas de manera correcta. De la primera oportunidad, mangana rematada de bigotona, 23 puntos. Portar el cubrebocas de la mejor manera, por favor. Chiflando, haciendo zumbar la cuyutlana para que la yegua expande y adopte carrera. Pasa la cuaca del hacedor. Reviniendo su floreo, el viaje al infinito, esperando que la yegua regrese. Él tiene derecho, el charro, a florear en lo que la yegua corre 2 vueltas una vez que pasa frente a él. Las va a aprovechar, las 2 vueltas está llenando el morral de punta a través de ese floreo después de 2 pasadas.
haciendo que la asada llegue hasta la barda, levantando la guía, remachando firme, estirando y concretando. Ahí está la forma de resolver esta segunda oportunidad para Francisco Estrada, de los Charros de Rancho El Diamante. Ahí vemos la repetición, cómo le pone las balas en el pecho, bien trabajada la oportunidad y bien consumada por Francisco Panchillo Estrada. Puntuación de la oportunidad, Mangana rematada, rodada, 23 puntos. 23 muy buenos puntos para la hoja de calificación. Los 334 puntos para colocarse arriba del tercer lugar. Iniciando José Luis Vamperio, como él nos tiene acostumbrados, con un floreo bien marcado, bien especificado para que no quede duda. Tranquilo, pausado y bien ejecutado, llevando su floreo para hacer el par de pasadas y esperar la primera oportunidad. La rueda, la levanta, la encuentra, la chorrea y derribando la yegua. José Luis Pepe Samperio. Puntuación de la primera oportunidad. Rematada de rodada, 24 puntos. Tranquilamente el charro preparando sus... De la gente del Valle de Valparaíso. Por allá en Fresnillo. Trancoso, Villanueva, Guadalupe. Inicia tiempo. Muchísima gente. Y si me lo permiten, debo enaltecer que es el estado que más charros tiene. En los descendientes zacatecanos, allá en la Unión Americana, Alejandro Escobedo, floreando como nos tiene acostumbrados, con mucho conocimiento, remata su mangana. ¡Ay, amigo! ¡Estírele! Don Pepe Escobedo debe estar orgulloso. Ese hombre que ha fomentado la charrería en Jerez de García Salinas y que nos ha complacido mucho saludarlo, paisano, hoy en estas instalaciones. En el marco del 24º Campeonato Millonario Tequila Hacienda Vieja. Bueno, pues vemos otra vez la preparación de este charro. En recopilación de vueltas mientras apreciamos los lugares que más han arropado a la charrería en los nacionales charros. Y orgullosamente vemos a Alejandro, la pinta corre en el sentido de la máscara, suelta, empieza con el paso del coyote, ahí hace unas arracadas por enfrente, gira en el sentido contrario, espejo, otras arracadas. Ay, amigo, esas cananas girando. Y se prepara para rematar, rodando la encontrada. Ahí lo vemos, amarrando, estirando porque es mangana. Muy inteligente, tiene que formar dobles arracadas para darle tiempo a que la yegua recorra más terreno. Había soltado con anticipación, él fija sus parámetros, fija sus referencias, ve que la yegua aún tiene larga suerte. Y recursa muy bien. Bueno, pues ya han indicado los señores jueces. Puntuación de la tercera oportunidad. Platicamos si es que es el suyo. Gracias. Juan Pablo Franco, en la suerte de las mangas a pie, muy a su estilo, acomodando el viaje al infinito, las pasadas de relámpago y media vuelta. Formulación de arracadas por enfrente. Con calma, acomodando la cartuchera, el resorte que gira y el resorte simple. Una pasada, otra más. Cerca la yegua, hace que la lazada llegue hasta la barda para levantar la guía. Estirar y ahí está la mangana. La primera oportunidad entrega resultados favorables a los charros de la Laguna a través del rudo Juan Pablo Franco.
dedicado ahora. Puntuación de la primera oportunidad, remató de Bigotona, 24 puntos. Con un floreo muy a su estilo, lazada, de gran medida, calculando en todo momento la trayectoria de la yegua. Se pone en circulación, el charro mantenedor. Aprecia la yegua, suelta con el viaje al infinito. De ahí acomodando resortes de contragiro. Acomodando una serie de arracadas por enfrente después del espejo. Se concentra el charro en acomodar el resorte girado. Cambia al resorte simple. Dibujando una pasada, la de regreso, cerca la yegua. Extendiendo al frente, levantando la guía. La rieta al cuadril, acertando y derribando. Una mangana más a la causa de los charros de la laguna. Servicio social. Nos trajeron un teléfono celular extraviado al palco de locución. Es de una dama de Michoacán. Aquí lo tenemos, el celular en el palco de locutores. Puede pasar por él. Estas son las manganas a pie y esta es la resolución que está entregando al momento. Vamos a ver si Juan Pablo comete la hombrada y llega puntual a la cita con la buena suerte en la tercera mangana. Puntuación de la segunda oportunidad, mangana rematada de máscara, 24 con 2 de infracción, por seguir a la yegua para acomodarse y estirar, 22 puntos. Invocando la suerte con un floreo elegante, vamos a ver si llegan puntual a la cita. La yegua que manda a los heredores, el remate que manda Juan Pablo. Y la suerte que los quiere acompañar para consolidar esta, la tercera oportunidad. Inicia tiempo para devolución de prendas. Esto es lo que estábamos esperando ver. Se anunciaba, lo queríamos. Y ahora estas manganas las disfrutamos todos, Jera. Pero más, es una locura este lienzo, la verdad. Es una final anticipada, estamos viendo lo mejor de lo mejor en cuanto a charrería se refiere. Qué extraordinaria actuación de estos tres equipazos. Es lo malo que está pasando, todos disfrutando de este gran ambiente, pero lo mejor estás viviendo. La infracción de la segunda oportunidad se paga con el tiempo no utilizado, 72 puntos. Para el charro que se retira, ¿qué les parece si lo despedimos con un aplauso fuerte, fuerte y abarcador? Juan Pablo Franco, que caballeroso se descubre ante Dios y sus hijos, para agradecer la atención que le prestamos en estas tres manganas de pie. Y nos vamos a los gráficos generales. ¿Qué dicen las estadísticas? Ahí está la calificación, sumándole y sumándole puntos a la causa. Vamos a ver qué suerte le corresponde a Homero Elizondo. Homero Elizondo, que también es charro de acero. Échele, viejón. Vamos a ver qué yegua va a pedir. Inicia el tiempo, manganas a pie. Y por cuál sentido la va a querer a la greñuda. Y ahí la lleva por el sentido de la contra de máscara. La mide para comenzar su floreo y ahí comienza con un espejo, resorte contra girado, trabajando las arracadas por el frente y la yegua va por detrás del charro para su segunda vuelta, lo que el reglamento le permite para su rutina de floreo, que por cierto, extraordinariamente maneja la de Ixtle. Vámonos a las pasadas obligatorias y le va a buscar las manos con la de Carlos H. Yaguno, le pone las balas en el pecho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Realizando el Cristo y ahí está la primera de cuenta en la frente. Es un charro de acero. Calidad la tiene. Y pone la primera en la pizarra. Óticas. Contador, déjeme contarle que Rancho El Quevedeño ha sido ya sexto lugar en la categoría Triple A en el 2009, pero ya ha sido campeón de Triple A en el 2015, cuarto lugar también en el 2017 y en el 2018 aquí en el Millonario. Una gran trayectoria de Rancho El Quevedeño.
Vamos a ver, ahí Enrique Ramírez Pérez, el astro, trabajando muy bien su zona. Ya vimos las pasadas, vimos al espejo, vimos cómo gira con sus resortes, cómo observa la carrera que le va bien arriada la yegua. Le manda la primera oportunidad, le manda la primera, vamos a ver. Y saquen la calculadora, pónganse a sumar con el ábaco, porque va sumando, sumando y sumando Enrique Ramírez Pérez. Y es nada más y nada menos que el hombre encargado de las mangaras a pie para Rancho, Rancho el Quevedeño. Puntuación de la primera oportunidad, rematada de máscara, 23 puntos. 23 a la sumatoria en la primera, mis amigos. Moviendo la tabla poco a poco, parte de los 2.97 antes. Tres oportunidades a caballo y el paso de la muerte. Lo que podría haber sido una competencia perfecta. Vamos a desearle buenas vibras, vamos a desearle suerte a Enrique Ramírez para Rancho el Quevedeño en su tercera y última oportunidad en las manganas a pie. Para quienes nos están sintonizando a través de sus monitores, no dejen de ver la gran final el día de mañana. Tenemos misa desde las 10 de la mañana. Pide que la liberen la yegua, ingresa rauda y veloz. Lo importante es no perder el temple, no perder la oportunidad de hacer bien las cosas, girando. Vamos con esos cambios por delante en un sentido y en otro. Hace bien las cananas, amigo, con las pasadas que lo hacen cruzar esa parte donde se mira y tiene que hacer lo que le hace falta para completar. Vamos, vamos, va pintada. Esperemos que sí, pues. 2 de 3, muy buenas para la causa. Fueron 3 manganas, pero solamente 2 de cuenta. Inicio de tiempo para cambio de suerte. Suerte te dé Dios, que la habilidad tú la traes. Ahí platicando con sus compañeros, algo. Vamos a ver la repetición, amigos. Repetición de la tercera oportunidad, rematada de rodada. 23.4 de infracción por rebasar la distancia de los 4 metros al momento de rematar. 19 puntos. 19. 2 puntos adicionales de tiempo no utilizado.